Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería compartir o contar una parte de mi historia. Haciendo mi caminata acá en la pradera, ¿no? Bueno, les voy a comenzar a contar. Les cuento que una vez, bueno, hace muchos años atrás, ustedes saben que soy mamá de 10 hijos y abuela de 9 nietos. Entonces, criando a mis hijos me descuidé por completo, ¿no? No hacía deporte. Dejé de hacer deporte y comencé a subir de peso. Entonces, la verdad es que no me quedaba tiempo para hacer deporte ni nada, solo criar mis hijos. Pero a los 40 años, más o menos, comencé a hacer deporte. Comencé a caminar. Y bueno, desde esa vez no dejo de caminar ni de trotar. Les cuento que participé en muchas carreras deportivas como Adidas, Nike y muchos otros. Me estaba preparando para correr la maratón de 42 kilómetros. Pero lamentablemente, practicando o entrenando en 37 kilómetros, me lesioné la rodilla y el tobillo. Entonces dejé de correr. Les cuento que fue muy duro porque es como si te cortaran las alas. Pero pasando un buen tiempo, dejé de nuevo, empecé a hacer mis caminatas. Espero por eso que yo a todos les invito a hacer sus caminatas, trote, lo que ustedes quieran, que no se descuiden. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Ok? El deporte es maravilloso. Es importante para todos. Ok, chicos y chicas, espero que hagan ustedes también deportes. Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube y por ver mis videos. Que Dios los bendiga.